Bueno, la verdad que este es un paso más que damos en seguir incorporando tecnología y modernizando la línea del Bicentenario. Esta es la línea gratuita de colectivos que tiene la Municipalidad de Vicente López. Y bueno, hoy estamos con Darío Antiñolo y con todo el equipo de la Secretaría de Tránsito y Transporte empezando a incorporar cámaras adentro de cada uno de los colectivos. Tenemos 14 unidades y van a ser casi 56 cámaras las que instalemos. Estas cámaras que estamos incorporando, esta nueva tecnología, se suma a botones de pánico que ya están funcionando en cada uno de los colectivos y también dispositivos de geolocalización. Están todos preguntando para qué son las cámaras, les explicamos que son por seguridad y están contentos. Así que están monitoreando constantemente qué es lo que está pasando adentro del colectivo y por cualquier emergencia, si tocamos tenemos botones antipánico, aparece en el momento la señal, vienen a ayudarnos. Viajo bien, viajo tranquilo, cómodo. Y sí, yo recomiendo que lo use porque da mucha seguridad con las cámaras, aparte las chicas son muy buenas pibas. No, les recomiendo que viajen en el colectivo. Lo que queremos obviamente es que nuestras conductoras se sientan más seguras, pero también que el vecino esté tranquilo al subirse a un colectivo del Bicentenario, sabiendo que hacia adentro y hacia afuera estamos monitoreando con nuestras cámaras.